Traveling Lady, de Jessica Mitrani, fue la encargada de inaugurar Liberatum, el foro de cultura y liderazgo que se llevará a cabo este fin de semana en la CDMX y que tendrá invitados como Deepak Chopra y Shirley Manson. El filme experimental cuenta con una actuación en vivo de Rosy de Palma y otros dos artistas escénicos. La historia tiene varias partes, siendo siempre la figura principal una mujer que viaja y busca conocer el mundo. A través de una poderosa narración de voz en off, Rosy engancha al público desde la primera historia con humor, sarcasmo y reflexiones. Rosy de Palma, con una hora aproximada de duración, Traveling Lady se ha presentado ya en festival alrededor del mundo, en ciudad como Nueva York y Ámsterdam. Durante la proyección, Rosy también canta una canción acompañada de un guitarrista flamenco, la cual es probablemente la parte más emotiva de la película. En la proyección estuvieron presentes invitados como Shirley Manson, el fundador y director de Liberatum, Pablo Ganguly, y el director de cine Manolo Caro, quien dirigió a Rosy en la cinta No sé si cortarme las venas o dejarme las largas y Amor de mis amores. Después de que finalizara la película, Rosy agradeció al público, acompañada de la directora y con el grito de ¡Viva México!, se despidió de los asistentes para ir tras bambalinas.